Hey, 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 probablemente estás buscando este video y no sabía que lo necesitabas. Y sí, es que muchas veces sé que te has topado con algunos botines que te han encantado, te has enamorado, pero no sabes si son los correctos para ti. Si tienes esas dudas y quieres aclararlas definitivamente para encontrar los botines ideal según la forma de tu cuerpo y tu estilo, te invito a que te quedes aquí en este video. Hello, 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 chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Gaby Ramírez Tips y en el video de hoy tengo un video especial. Y yo diría que este video es una secuela de mi video más popular en el canal. Y sí, es que hoy les voy a estar hablando de cómo elegir el botín perfecto según tu tipo de cuerpo. Y es que tenemos que ver el diámetro del botín, el tacón del botín, la forma de la punta. Todo este conjunto de proporciones son necesarias a la hora de elegir el botín perfecto para ti. Así que si te interesa definitivamente cómo seleccionar los mejores modelos de botines que se adapten según tu estilo y tu forma de cuerpo, te invito a que te quedes aquí para aprender un poquito más. El primer tip que te voy a dar es que consideres la altura del botín. Y esto tiene muchísimo que ver. Generalmente, cuando elegimos un botín, los que nos pueden quedar un poquito más ajustados de lo habitual en nuestra pantorrilla. Y esto podría hacer que no se vea de forma muy elegante, o lo que visualmente se va a ver mejor, porque va a cortar directamente lo que es nuestra pierna. Va a quedar ese corte muy directo y va a tomar la parte más ancha de nuestra pantorrilla, así que no nos va a favorecer. Lo ideal es si el corte de tu botín queda en el área más estrecha de tu pantorrilla, esto visualmente va a alargar tu pierna y va a resultar muchísimo más favorecedor. Hey, que tengo un secreto. Este es un bonus track que ahora va a estar incluido en el canal. Y sí, es que esto es una microclase de colorimetría pequeña en cada video. Y sí, es que estoy creando un contraste y complemento perfecto con el fondo de mi video, que es color morado, con el tono naranjoso o amarillento de mi blusa. Así que puedes probar con esta combinación de color a la hora de vestir. Ya sabes que puedes intentarlo a través de un total look mezclando las prendas, o si eres un poquito menos arriesgada, entonces juega con los accesorios. Zarcillos, carteras, lentes de sol van a ser tus mejores aliados. Otro punto muy importante es pensar en la forma del talón de tu botín, o en el tacón directamente. Tú tienes un cuerpo como yo, que el mayor peso está enfocado en las caderas. Probablemente la opción de un botín con tacón aguja no sea lo más indicado, porque se va a ver como que estamos aplastando ese tacón, o sea, no se va a ver proporcionado. Y en la moda lo que necesitamos es crear proporciones, balancear para que todo se vea muy armónico. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Si tienes todo el peso de tu cuerpo enfocado de las caderas hacia abajo, te recomiendo utilizar un tacón cuadrado, porque esto va a equilibrar visualmente tu figura. Si por el contrario tienes el mayor peso en la parte superior y tienes menor peso en la parte inferior de las caderas, es decir, tú tienes tus piernas un poco más delgadas, entonces te recomiendo botines con un tacón de aguja, porque esto visualmente va a equilibrar tu figura, la va a hacer ver mucho más estilizada y tus piernas se verán muchísimo más largas. Otro punto muy importante a la hora de considerar es la forma de la punta del botín. Y es que una forma puntiaguda alargará y estilizará muchísimo más tus piernas. Por el contrario, una
punta cuadrada o una punta redonda, la acortarán visualmente. Así que tienes que manejar un poquito las proporciones y ver cuál de estas dos te favorece más. Por último, como todo en la moda, se trata de experimentar y jugar. Si definitivamente te encantan los botines de punta redonda y cuadrada, pero sientes que el tacón que te va a hacer lucir un poquito más llenita no te va a favorecer, pues entonces busca ese tipo de botín pero con el tacón un poco más alto, porque esto te va a estilizar. Si por el contrario eres delgada y amas los cortes puntiagudos, pues entonces busca todo lo contrario, busca botines puntiagudos con el tacón mucho más corto y por supuesto creará una proporción más interesante y no alargará tanto tus piernas. Y bueno, chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden compartir este contenido, dejarme una manito arriba, suscribirse al canal y comentarme qué tan fan eres de los botines. Y si no, aún no has visto el otro video relacionado con botines, te lo voy a dejar aquí para que se lo tengas que pinchar y ser toda una experta en dominar el cómo utilizar los botines. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. ¡Chao!